hay técnicas que sí funcionan, que no son precisamente farmacológicas, por ejemplo, el control de la respiración, ¿sí? Muchos terapeutas, sobre todo de corte psicológico, enseñan a su paciente a respirar en estos momentos, a no perder el control, a conservar la calma y tal. Desde la psiquiatría, ¿cuál es el tratamiento? Farmacológico principalmente. Y aquí tenemos varias opciones. Unos medicamentos, precisamente como los antidepresivos. Hay unos antidepresivos que pertenecen a una familia especial que son los inhibidores de la recaptura de serotonina. Y esos tienen un efecto muy importante sobre la ansiedad. Son realmente ansiolíticos. Y con esto se controla. Hay otros medicamentos, por ejemplo, las benzodiazepinas, el clonazepam, diazepam, alprazolam, etcétera, que también tienen un muy buen efecto sobre la ansiedad, nada más que requieren de un manejo más específico por el riesgo de producir dependencia. Entonces, contestando concretamente qué hacer con la depresión, con la ansiedad, acudir con el psiquiatra, es el experto en la materia, y pensar en que voy a recibir tratamiento farmacológico.